Muy buenos días, nuestros amados y queridos hermanos que nos honran con su presencia en estas transmisiones. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar con ustedes en estas mañanas, en estas horas matutinas. Gracias a Dios porque tenemos que echarnos contra todo tipo de oposición y cada oposición que Dios nos da de demostrarle a nuestro Dios que en realidad si queremos caminar, si queremos aprender de Él, hay gran variedad de cosas que Dios nos enseña a través de las oposiciones, oportunidades, como ya lo dije. Así que vamos a continuar en estas transmisiones por la mañana, el tiempo que Dios lo permita, que Dios me conceda la salud y a ustedes también. Bien, mis amados hermanos, pues como siempre, al iniciar esta semana, lo estamos iniciando glorificando el nombre de nuestro Dios, dándole a nuestro Dios la honra y la gloria que Él merece, por lo que bueno, yo los invito para que hagamos una oración delante de nuestro Dios, invitándolo a Él, ya que sin Él no somos nada, no tenemos nada. Oremos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, somos conscientes en esta mañana, mi Dios, de nuestra gran necesidad de buscar tu rostro. Quiero agradecerte, Padre eterno, la oportunidad que tú nos das de estar aquí en este momento, recibiendo tu palabra. Y me estoy refiriendo, Señor, a mis amados que a través de esta página de internet tienen el placer de recibir el mensaje. Señor, te doy gracias, Padre eterno. Te doy gracias y bendigo tu santo nombre, porque de tu mano viene toda sustancia y toda bendición. Señor Jesús, por favor te ruego que tú traigas, Señor, tu espíritu de verdad, lo deposites sobre esta palabra que va a ser dada, mi Dios, y nos ayudes, Padre Dios, a entenderla, a recibirla y por encima de todo, a obedecerla. Señor, bendice a todos y cada uno de mis amados hermanos que nos visitan en esta página, Señor. Gracias por Cristo, mi bendito Señor y Salvador. Gracias. Amén, amén. Pues, amados hermanos, estoy todavía con un tema al que yo pensé que ya podríamos dejarlo a un lado, hablando de la depresión emocional, su causa y su cura. De alguna manera, hay muchísima palabra, bendito sea Dios, que podemos estudiar, pero creo que, de acuerdo al sentir, en cuanto a la voluntad de mi Dios, es que podamos continuar un poquito más adelante, o sea, continuemos todavía hacia adelante en nuestro estudio sobre la depresión. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar y por qué tomar un tema sobre la depresión? Porque como he venido diciendo con ustedes, mis amados hermanos, no hay ser humano, no hay ningún ser humano que no padezca de depresión emocional. Aún los animales, los bebés en la vida uterina, todos sufrimos en una medida un tipo de depresión. Lo único es de que nos acostumbramos a vivir con ella, que no sabemos en qué momento sea una depresión. Y pese a que las evidencias como las que hemos estado estudiando nos pueden dar luz de alerta de que estamos sufriendo una depresión emocional, aún así la omitimos y buscamos un paliativo para poder pasar por alto los efectos de este tipo de padecimientos, que es uno, es la modalidad, se podría decir, de todo mundo hoy en día, ¿sí? Es la moda. Así que, hermanos, yo les estaba hablando la vez pasada, estuvimos hablando básicamente en qué parte de nuestra vida radica, se genera la depresión emocional. Si ustedes han seguido estos estudios y si los han seguido a través de YouTube, en donde ustedes ya pueden encontrar
los principios de cuando comencé este estudio, se darán cuenta que todo esto procede de nuestra Neshama, que radica en el espíritu, mas no en el alma. Así que entonces, quiero avanzar un poquito más en este tema y volver a encarrilarme, puesto que dejé casi 2 semanas de predicar, ya no sé ni cuánto tiempo, pero fueron casi 1 o 2 semanas en las que no hubieron transmisiones por la mañana. Bien, la vez pasada yo hablé acerca de un punto interesante y que debe de ser relevante. Voy a dibujar aquí algo en el pizarrón para que ustedes puedan apreciarlo. Aquí voy a tratar de dibujar una criatura a través de estos clásicos dibujitos. Me salió muy cabezón, pero bueno, ni modo, ahí está. Lo que pretendo es de que mi dibujo se vea a través de la camarita que tengo aquí. Y yo les dije a ustedes, cuando les hablaba, de que nuestro mundo de maldad, ¿por qué no lo checamos? ¿Qué les parece si vamos a Santiago capítulo 3, que es donde tenemos parte de este asunto que tenemos en la palabra de Dios? Y capítulo 3 del libro de Santiago. Ahorita les voy a tratar de mencionar, bueno, yo creo que les doy la cita, Santiago capítulo 3, y vamos a ver aquí en el versículo 6, aunque todo esto lo tenemos, como ustedes pueden ver, lo tenemos desde el versículo 4 hasta el versículo, pues miren, ay Dios, desde el versículo, bueno, hasta el 12, pero no vamos a leer todos esos versículos, solo quiero uno en particular. Ahora, antes de que lo lean, pongan atención, mis amados hermanos, y quiero llamar su atención al subtítulo de lo que estamos estudiando. Vamos, ¿cuál es mi subtítulo para iniciar con ustedes en esta mañana? Es un subtítulo muy largo. Está bastante grande, así que lo voy a mencionar unas 2 o 3 veces, quizás no con el afán de que me copien, pueden hacerlo cuando ustedes regresen ya el video y puedan ustedes verlo las veces que gusten, pero voy a hacerlo. Este punto lleva por título: el hombre sufre tristeza depresiva en su alma. El hombre sufre tristeza depresiva en su alma, Neshama. Sufre tristeza depresiva en su alma, Neshama, como resultado de sus propias creaciones, como resultado de sus propias creaciones de falsedad, errores y mentira, errores y mentira. Sufre, como ya lo dije, tristeza depresiva en su alma, Neshama, como resultado de sus propias creaciones de falsedad, errores y mentira, que él mismo generó durante su infancia, juventud y años adultos. Repito, errores y mentira que él mismo generó durante su infancia, juventud y años adultos. Así que vamos a leer este versículo y luego voy a tratar de explicar algunas cosas trascendentales. Yo solamente quiero el versículo 6. Dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Cuando aquí se trata de hablar de la rueda de la creación, déjenme primero, antes de ir a mi chusco dibujo que tengo aquí en el pizarrón,
déjeme mostrarles algo. Quizás lo haga y luego borre algunas cosas. Cuando Dios hizo al hombre, a Adán, hombre y mujer, Dios le dio voluntad propia. Y más adelante vamos a hablar mucho sobre la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Para muchas personas todavía es desconocido el concepto relacionado a la voluntad, pero más tarde lo estaremos estudiando en el proceso del desarrollo de nuestro estudio. Así que cuando Dios le dio al hombre voluntad, de cualquier manera el hombre tenía que aportar eso, su voluntad, para ensanchar, valga la redundancia de la palabra, las cosas que Dios había puesto en el mundo creativo del hombre. Si todavía no captan a dónde quiero ir, aguárdenme unos segundos, estoy comenzando. Digamos que en este caso Dios trajo esta rueda alrededor de Adán, hombre y mujer. Luego el hombre, mediante gratitud, adoración y alabanza hacia Dios por la rueda creativa con que Dios había rodeado al hombre, el hombre tenía que llenar esta rueda con todo tipo de alabanza procedente de la voluntad de él mismo. Su alabanza iba directo hacia esta rueda creativa que Dios había traído hacia el hombre. En otras palabras, el hombre tenía que hacer una rueda de alabanza por la rueda creativa de bendición, etcétera. O sea, cuando digo etcétera, es por bendición, por gracia, por amor que Dios había puesto alrededor de la persona. De modo que entonces, al momento que el hombre estuviera haciendo esto, como lo ven en el dibujo, y si lo estoy dejando claro, es aquí exactamente, hermanos míos, donde se conjugan dos cosas muy importantes mencionadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, ahorita lo voy a mencionar un poquito más amplio, solamente lo voy a mencionar, dos cosas. La primera, la ley de sembrar y cosechar. Esto es muy relevante, bastante relevante, porque la ley, vuelvo a repetirles, la ley de la de sembrar y cosechar es totalmente importante considerarlo aquí, en esto que tengo aquí en el pizarrón. De modo que hay otro punto, déjenme escribirlo en la forma de una balanza de este lado, espero que alcance a mirar ahí en el pizarrón. Si no, voy a llamar para poder mostrarles esto. Aquí tenemos una balanza mostrando estos dos aspectos de lo que estoy mencionando: la ley de sembrar y cosechar. Por el otro lado, tenemos otra balanza que tiene que ver mucho con esto que estoy diciendo. Y como ya lo dije, apenas estoy comenzando. Esperen un segundo y rápido, ya estamos calentando motores y vamos a arrancar el vuelo en el Espíritu. Tenemos otra balanza aquí muy importante. La balanza de cuando el Señor Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente. Voy a escribirlo aquí. Busca dos cosas importantes. Aquí ya voy a escribirlo. El reino de Dios en este lado. Y dice, el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego, ¿qué cosa dice el contenido del texto? Y las demás cosas,
aquí lo vamos a ver, miren, las demás cosas serán añadidas. Aquí es importante este asunto de la ley de sembrar y cosechar. Se los estoy mencionando, amados míos, porque si no lo hago, nunca llegarán a una completa comprensión de lo que tengo aquí en el pizarrón con esta caricatura de este muñequito, el cual, miren ustedes, tiene que empezar primeramente por, ahora fíjense bien, tiene que comenzar por sembrar para después cosechar. Tiene que sembrar, oigan bien esto, para después cosechar. Luego, tiene que empezar por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas le sean añadidas. Entonces, cuando entendemos este punto, amados míos, cuando lo entendemos claramente, ahora se los voy a explicar aquí. Se los voy a explicar aquí. Dios primeramente te da esta rueda creativa de Él. Si no estoy poniéndole nombre, no sé si ustedes crean que sea necesario entonces ponerle nombre. Voy a tratar de hacerlo. Esto que estoy señalando aquí es la rueda creativa de bendición de Dios, de bendición de Dios para nosotros. Es la rueda creativa de bendición. Esta rueda Dios la dio para que nosotros fuésemos gente muy ampliamente bendecida. Y esto Dios lo hizo con Adán, hombre y mujer, porque ellos estaban destinados a ser los que heredaran a todos sus congéneres, a todas las naciones, heredaran el mismo principio que Dios había puesto sobre ellos. Así que si tan solo Adán, hombre y mujer, hubieran obedecido esta rueda creativa, todos naceríamos con ella. Todos naceríamos con ella. Pero esto no nos hubiera hecho perfectos, porque aquella perfectura iba a demostrar, obviamente, si es que la podríamos haber alcanzado, iba a demostrarse a través de la cosecha y a través de las demás cosas que vendrían añadidas, pero primeramente a través del sembrar y aquí buscar el reino de Dios y su justicia. Déjenme explicárselos. El hombre tenía que sembrar, vean esto, por favor. El hombre tenía que sembrar. ¿Dónde encontramos ahí la siembra? La siembra es aquí. Voy a señalar una flecha. Sembrar. ¿Sembrar qué cosa? Alabanza, gratitud, etc. Esta era la forma en la que el hombre tenía que sembrar. ¿Cómo sembraba? A través de agradecer a Dios, a través de darle a Dios toda adoración, toda alabanza, toda gratitud. Ahora, aquí voy a mencionar otra cosa. Cuando digo rueda creativa de bendición de Dios, ¿qué es lo que contiene esa rueda creativa de bendición de Dios? Tiene tanto el bien como el mal. Así que esto es trascendental, esto es sumamente importantísimo. Esta balanza del bien y del mal, en otras palabras, es lo que Dios nos da para que nosotros mantengamos un perfecto equilibrio en nuestra vida delante de Dios. Quiere decir que la forma en la que Dios ministra y nos provee en nuestras vidas es a través de la balanza del bien y del mal. Entonces, si estamos diciendo, óiganme bien por favor,
Si estoy diciéndoles que el hombre debe cosechar, es la rueda de afuera, es la rueda de afuera. Esta rueda de afuera, hermanos míos, que quede claro, que quede entendido, es la que yo pongo, es la rueda creativa que yo establezco en derredor de la rueda creativa de bendición de Dios. Vuelvo a repetirlo, esta rueda de afuera es la rueda que yo establezco voluntariamente en gratitud, en alabanza, por todo lo que venga de la mano de Dios a través de su rueda interna, rueda creativa de bendición, etcétera, de parte de Dios para mi vida. De modo que entonces, si yo voy a formar esta rueda creativa por mí mismo, voluntariamente, por eso les dije que íbamos a hablar de voluntad. Si yo la hago, entonces yo voy a tener que trabajar en sembrar alabanza, gratitud, etcétera, por la rueda creativa de Dios que contiene el bien y el mal. Entonces quiere decir que voy a tener que agradecer aún a Dios cuando Él traiga bien o mal a mi vida, y que no voy a recriminar a Dios cuando Él traiga el mal a mi corazón, a mi vida. Recuerden que les he enseñado muchísimo acerca de qué es el bien y el mal de Dios, de Dios. Entonces, cuando yo hago esto, el sembrar, estoy buscando el reino de Dios y su justicia, fíjense bien, ¿en dónde? En el bien y el mal. Aquí es donde yo voy a buscar, dice el Señor, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia que yo voy a encontrar en el bien y en el mal de Dios, en la rueda creativa que Él puso alrededor mío. Ahora, el punto clímax, espero que con la ayuda de Dios esté yo dándoles a ustedes una buena enseñanza para dejar, bueno, para poner ya este punto ahí. Entonces, ¿en qué consiste la cosecha y las cosas que serán añadidas? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Ahí es donde yo quiero llegar, y luego voy a borrar todo esto para hablarles del otro lado, o sea, del otro lado de la balanza. ¿En qué consiste? En que Dios pondrá otra nueva rueda de más bendición, de más bendición, solamente quiero usar la palabra bendición, y asimismo esto es recibir la cosecha, y esto es recibir las cosas que serán añadidas, porque aquí vino un nivel de bendición, pero aquí viene otro nivel de bendición, por lo que entonces yo tendré que poner mi propia rueda, estoy tratando de decirlo, mi propia rueda creativa de más gratitud, de más alabanza, etc. Y así estas ruedas se van formando alrededor de mi vida. Si no dejé entendido esto, no podré explicarles el lado contrario. O sea, el lado contrario. Se los voy a decir, y espero que me estén comprendiendo. Ahora, vamos a ver, ¿qué pasó en el huerto del Edén? En el huerto del Edén, ¿qué sucedió? Adán, hombre y mujer, no tuvieron la suficiente gratitud, es decir, no hicieron ruedas de alabanza hacia Dios, aunque sí hicieron ruedas, pero ruedas de murmuración, de queja, de insatisfacción, etc. Y entre más ruedas de queja, insatisfacción, murmuración y blasfemias hagas contra ti, menos recibirás la cosecha ni las cosas que serán añadidas.
Así de sencillo. Era necesario explicar un poquito más ampliamente una de los dos lados, uno de los dos. O sea, uno en el mal u otro en el bien, o sea, hablando de que de nuestra ingratitud, y por el otro lado expliqué el lado positivo, o sea, el lado negativo y positivo. Así que con uno es suficiente para que ustedes lo entiendan. Eso sí es que lo dejé bien claro. O sea, que yo no entiendo que esa rueda que nosotros ponemos es como cubrir las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios. Cuando venga lo malo. Así es. Así es. Así que miren, este punto de sembrar, cosechar, buscar aquí y recibir, es muy importante. Por eso les quise dar una reseña. En este caso yo lo hice en el lado positivo. Ahora vamos a verlo en el lado negativo. Todo el mundo se queja, por decirlo así, de que te va mal, no tienes bendición, Dios no te bendice. ¿Por qué Dios bendice mejor a fulano de tal? ¿Por qué de alguna manera yo no alcanzo esa bendición? Y nos murmuramos en contra de Dios. Pero es que no te das cuenta que tú mismo formas en tu entorno. Estos son los entornos tuyos, este eres tú, estos son tus entornos. Todo lo que tú haces en tu entorno es malo, es perverso, es injusto, es totalmente blasfemo, etcétera. Muchas cosas podría yo decir o mencionar. Entonces, ¿qué quieres después? ¿Qué quieres cosechar? ¿Qué quieres entonces que te sea añadido? Si sembraste mal aquí, tu cosecha va a ser una mala cosecha. Por eso estoy tratando de mencionarles. Por ejemplo, la Biblia dice en el Salmo 58, parece que es versículo 5, dice: enajenáronse los impíos desde la matriz. Ya que te levantaste, enajenáronse, dice, enajenáronse, ya venían enajenados, perversos, malvados desde la matriz. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Por qué desde la matriz ellos ya vienen con círculos o ruedas creativas de maldad, de pecado, etcétera? Porque desde ese tiempo ellos ya venían con esa idea de ser malillas, por así decirlo. No estamos hablando de algo que de alguna manera pudieron haber sido gente que sembró en la eternidad pasada, para que cuando vinieran al mundo vinieran rodeados de estas ruedas creativas de bendición de parte de Dios en sus vidas. Pero ellos ya vienen con todo eso. Ahora, si no es que desde la eternidad pasada vinieran con esa condición, entonces ¿cómo sucedió? Sucedió en su vida infantil. Desde su vida infantil, desde su niñez, desde su juventud y de sus años adultos. Por decir un ejemplo, no me gusta usar este ejemplo, pero tengo que hacerlo de acuerdo al tema que estoy trabajando con ustedes. Por decir un ejemplo, una persona que llega a su edad senil, los casos pueden variar, yo solo quiero hacer un ejemplo muy común. Resulta que cuando la persona ya llegó a su edad senil, resulta que los hijos ya no quieren atenderlo y se la echan una a otra, si es hombre o mujer. Ay, tú llévate a mi papá, yo no lo quiero en mi casa. Ay, ¿y por qué me lo echas a mí? ¿Por qué no se lo das a mi hermano? Pues háblale por teléfono y dile que venga por él. Oye, hermanito, fíjate que no, para mí no, ¿sabes qué? No, ahí quédatelo tú en tu casa, yo no lo quiero. ¿Por qué pasa eso? Aquel anciano o anciana puede llorar de amargura, de tristeza y decir: ¿por qué son tan malos mis hijos? ¿Por qué son tan malos y crueles? Ya lo dije que los casos pueden variar de una a otra ocasión o situación. Pero hablamos de que entonces, en este caso, si este anciano o anciana pusieron alrededor de su vida un mundo de ruedas creativas de maldad, hostilidad,
de crear problemas entre los hijos, crear conflictos entre los nietos contra los otros nietos. Así que ese anciano se va rodeando de ruedas creativas de maldad, de hostilidad, al grado que ¿quién lo va a querer en su casa? Entonces va a ser necesario que alguien sea tocado por Dios y va a decir, pues déjenmelo a mí, ¿ya qué? Por misericordia, por compasión, déjenlo a mí, o déjenmela. Claro, no es así como Dios quiere que sean cosas. Dios quiere que tú te rodees desde ahorita, que seas una anciana dulce, amable, no hostil, no buscadora de pleitos y problemas con el yerno y la hija. Eres una anciana que busca paz, que ministra paz de la palabra de Dios. ¿Y quién no quiere una anciana así en su casa? Pero espero que esto, amados míos, esté dejando un punto muy claro en muchas situaciones. Yo hago un llamamiento a través de este medio a mucha gente adulta que debería de reconsiderar su condición. ¿Por qué? Porque el día de mañana, ¿quién te va a querer en su casa? Orgullo y arrogancia te deje decir, pues yo no necesito nada de nadie. A mí déjenme, puedo contratar hasta una criada y pagarle lo que yo quiera. Pues hay criadas que aunque les pagues una millonada, tienen la decisión de aceptar o rechazar tu oferta. ¿Por qué? Porque tus ruedas creativas de maldad que tú voluntariamente formaste alrededor de tu vida va a determinar tu destino final. Cuando yo veo a esa gente indiente, hay algunas gentes que no están ancianas, están llenas de barba, hablando de mujeres, de hombres, unas barbas crecidas, pegadas unas contra otras de mugre, su cara está negra de mugre, sus pies no se diga, andan casi desnudos. Y yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría con este hombre o con esta mujer? ¿Qué pasaría con ellos? ¿Por qué? ¿Dónde está su familia? ¿Por qué no vienen a recogerlo? ¿Por qué no vienen y se lo llevan? ¿Por qué no vienen y le dicen, debe de ser un padre, una madre? Yo estoy hablando de gente madura. ¿Por qué no vienen los hijos o los nietos y dicen, abuelo, levántese, lo vamos a bañar, lo vamos a arreglar y no lo vamos a llevar a casa? ¿Por qué viven en la indigencia? ¿Por qué viven ahí en las calles durmiendo entre los perros y las ratas? Porque estas gentes están rodeadas de ruedas creativas, de antagonismo, de maldad, etc., de falta de perdón. Bueno, hay muchas cosas que uno puede hablar. Espero que esté usted siendo bendecido con lo que estoy diciendo. Así que déjenme mostrarle a usted, amado mío, si ya quedó claro eso que estoy dándoles en el pizarrón. Entonces, ustedes entenderán cómo es que cada nueva situación dolorosa en la vida se convierte en una ocasión para oprimir el botón que controla el banco de la memoria. En estos casos, hermanos míos, la memoria empieza a tocar nuevamente sus antiguas grabaciones. Nuestra memoria empieza a regresar y a reproducir las antiguas grabaciones, los mismos anales de pensamientos depresivos y los mismos sentimientos emocionales viejos que hacen que una persona piense y sienta que nadie le comprende, que a nadie le importa. Mientras más me esfuerzo, menos me lo agradecen. No tiene caso seguir viviendo. Y usted repite y repite vez tras vez esas grabaciones en su memoria, y esto lo vuelve a usted una persona que se encierra en sus círculos creativos de antagonismo y no es capaz de perdonar, no es capaz de olvidar las ofensas, no es capaz de olvidar nada de nada. Simplemente su orgullo, su arrogancia es por encima de todo.
y su dignidad es por encima de todo. Amados, tenemos por ejemplo a Jesús de Nazaret, al carpintero de Galilea, quien sufrió toda contradicción, quien sufrió toda vejación, quien sufrió lo que tú y yo jamás seríamos capaces de soportar con el peso de nuestra humanidad y carnalidad y dignidad, arrogancia y orgullo. Nunca lo haríamos. Jesús nunca presumió de orgullo. Al contrario, ¿qué dice la Biblia? Cuando lo maldecían, retornaba bendición. Y sin embargo, cuando ustedes lo ven a Jesús, cuando ustedes ven a Jesús en los crucifijos o en las películas cristianas o no cristianas donde se representa la crucifixión del divino maestro, cuando ustedes lo ven, lo miran y sienten compasión. Gracias. Sienten compasión, como si de veras nuestra compasión le ayudara mucho al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes lo visualizan y lo ven herido, ensangrentado. Dos, tres gotas que salen por su frente, dos gotitas que corren por sus mejillas, unas gotitas que salen de su mano por el clavo en la cruz. Pero yo les he dicho una cosa: Jesús fue desnudado. Y cuando digo desnudado, fueron expuestos sus genitales. Se los golpearon, se los despedazaron. Lo que la gente quería era vejarlo, humillarlo, exponerlo en vergüenza. ¿Acaso él sintió dignidad? Él buscó la manera de cubrir sus genitales. Lo debió de haber sentido. Debió de haber pasado por un mundo de situaciones que en su mente debieron de haber cruzado por él. Y sin embargo, en él había orgullo. En él ya no había, si es que hubiera habido, ya no había dignidad tampoco, si es que lo hubiera. Sin embargo, todo lo sufrió, todo lo soportó. Y a mí me ha pasado uno de los lugares a donde no me gusta ir cuando tengo la necesidad de orar por enfermos. Uno de los lugares donde de plano no me gusta ir es en terapia intensiva, donde la jovencita de 19, 18 años, donde la mujer adulta de 30, 40 años están en una condición donde ya no pueden ni cubrir sus genitales ni sus senos. He ido a orar por gente de esas edades en terapia intensiva y nunca he salido de ese lugar sin lágrimas en los ojos. Y es ahí donde muchas veces nosotros necesitamos darnos una visitada. Y cuando salgo, no puedo evitar salir llorando. Damitas, mujercitas, casi desnudas, tienen su bata y todo que les ponen en los hospitales. Pero qué cuidado tienen de cubrir sus genitales, de cubrir sus senos. Y es ahí donde muchas veces vemos la realidad. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Dónde quedó tanto orgullo, tanta vanidad, tanta arrogancia? Cuando Dios nos lleva a esos lugares, ahí es donde no podemos hacer otra cosa más que decir: Señor, Señor, mírame. Sin orgullo, sin dignidad, desnudado de la arrogancia y de la vanidad, donde ya no somos nada. Jesús sufrió tales contradicciones. Jesús sufrió todo eso.
A él lo desnudaron. La gente lo pone en los crucifijos con un taparrabo. Jesús no llevaba ningún taparrabo. Él iba totalmente desnudo. Le destruyeron sus glúteos, le destruyeron sus genitales, lo golpearon, lo masacraron. Si ustedes ven la película que hizo Mel Gibson y les causa una impresión de horror, eso es una imagen para niños, porque la verdad es otra. La verdad es que si ustedes leen la Biblia cuando dice que fue inmolado y buscan la definición de la palabra inmolado, no se le veía su rostro. Sus ojos estaban casi botados, su rostro estaba amoratado de múltiples colores, no se le veían sus labios, su nariz fue despedazada, sus pómulos mostraban los huesos de su cráneo. No había forma de saber si de veras era el carpintero, si de veras era el que sanó a tanta gente, o era un sustituto. La verdad es que era él, pero no había forma de identificarlo, no había forma de saber si era él o no era él. ¿Dónde estaba ahora su belleza? ¿Dónde estaba su hermosura? ¿Dónde estaba todo aquello? Lo masacraron, y en medio de esa bola de carne sanguinolenta salieron palabras tales como: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. No se sabía dónde estaban sus labios, su boca. Y cuando aquel hombre lo miró, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tuvo que buscar en sus pulmones cómo aspirar oxígeno, aire, para responderle a aquel hombre y decirle con palabras entrecortadas: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aún así, no se acabó en él su carácter de ser un gran evangelista. No cesó su carácter de ser un redentor y salvador, aún en la condición en que estaba. Aún así, tenía aliento para seguir salvando, para seguir salvando. Y ahí vemos al último judío de la dispensación del antiguo pacto, el último judío siendo salvo, siendo salvado por la gracia de Dios. ¿Verdad que es muy diametral la escena? Cuando Dios nos lleva el dolor, échele un vistazo a Job. Échenle un vistazo a Job en el libro de Job, y verán que al final de cuentas Job supo y aprendió la ley de la cosecha y la siembra, la ley de Dios acerca de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Forma, hermano mío, haz un entorno alrededor de ti de bendición. Siembra para el mañana. Siembra para que cuando seas una anciana y un anciano, tus hijos se peleen por ti. Se peleen por ti y digan: no, yo me llevo a mi madrecita, a mi viejita. Ah, no, tú ya la tuviste un mes, no, ahora me toca a mí. Ah, no, no, yo no suelto a mi viejita. ¿Por qué? Porque es una viejita que desde su infancia, su juventud y su adultez puso círculos de bendición, círculos creativos de bienestar, de hacer sentir bien a todos. Una anciana que terminó en el hábito de la oración, del ayuno, de bendecir a sus nietos y de bendecir a sus bisnietos y no sé cuánto.
y no alguien que te diga: a ver, madre, ¿a dónde te vas? Pero aquí ya no cabes. Mi esposo no te quiere aquí, mis hijos tampoco. Vete con mi hermana, mamá, porque definitivamente, papá, eres un lidivinoso, eres un cochino. Vete para allá, a ver con quién te vas, pero en mi casa ya no. Mi esposa ya no te quiere, papá. Ahí la andas espiando cuando se está bañando, cuando se está vistiendo. No te queremos aquí, viejo. ¿Sabes qué, viejo? Vete a ver a dónde te vas, pero aquí no. ¿Por qué no vamos formando, mis hermanos? Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de ir formando esas ruedas alrededor de nosotros. Pero como dice la Biblia, esas ruedas están inflamadas del infierno que llevamos dentro, con odios, rencores, maledicencias, mal carácter, mal genio, exigentes para la comida, delicados para todo. ¿Por qué nos buscamos formar ruedas alrededor nuestro? Donde sean ruedas atractivas. Ruedas donde la gente diga: qué hermoso anciano, qué hermosa anciana. Ay, yo la quiero en mi casa, yo la quiero en mi casa. Hijos e hijas, ustedes también aportan mucho para que tu madre o tu padre pueda estar rodeado de buenas ruedas creativas, si tan solo hay armonía y amor y amistad en el hogar y en la familia. Y verás que la depresión nunca asomará por tu puerta ni por tu ventana, porque la alegría, la armonía, la estabilidad emocional de la familia echa fuera cualquier espíritu depresivo. Amados, Dios quiera. Dios quiera y que todo esto llegue a tu corazón. Aún así, los padres se pueden hasta pelear por sus hijos. No, yo quiero que mi hija se venga a vivir conmigo. Dice el hermano: no, papá, déjame a mi hermana conmigo. Deja a mi hermano que viva conmigo. Tiene necesidad, déjalos. Pero qué terrible cuando dice: no, yo con mi hermana o mi hermano yo no puedo vivir, papá. No, yo sabes que mejor a ver a dónde me voy. Y hay hijas o hijos a los cuales ya perdieron su padre o su madre y van y tocan la casa de la hermana, del hermano carnal. ¿Qué quieres aquí? ¿Qué quieres? Tengo hambre. Pues come y te vas, pero aquí no te quedas más tiempo. ¿Vieron todo eso? Porque no formamos círculos, porque nuestros círculos que formamos no son nada agradables. No son nada agradables. La gente no nos quiere. Aún en las iglesias decimos: ¿cómo es que entre los hermanos no me quieren? Si se supone que son cristianos. Todo esto resolverá muchas interrogativas en tu vida, mi hermano, mi hermana. Y lo primero es esto: cultiva la rueda creativa de Dios. Cultívala. ¿Cultívala con qué? Con alabanzas. Alabanzas y gratitud. Cultiva la rueda, acércalas. ¿Qué importa que la gente sea mala, hermano? Ámalos. ¿Qué importa que la gente sea mal agradecida? Tú sigue extendiendo tu mano. ¿Qué importa que la gente te malmire y te humille y lo que sea? Tú ámalos. Ejemplo tenemos a Cristo. Y si Dios nos llama a amar a la gente ajena a nuestro vínculo consanguíneo, ¿cuánto más Dios nos demanda amarnos como hermanos carnales, como hermanos de sangre, hermanos? ¿Cuánto más? No puedes decir que amas a tu amigo, a tu amiga que te visita en el Face y te envía fotografías de flores bonitas diciendo: eres lo más lindo. No puedes decir que la amas si desprecias a tu propio hermano o hermana carnal. Porque el amor no existe. El amor que tú dices que le das a aquella persona es ficticio.
es un amor inexistente. Es motivado por las palabras sutiles de aquella persona. Tienes que tener el amor auténtico, el amor original. Y esto es lo que hace estas ruedas, vuelvo a repetírtelo. Hay tantas cosas que aprender. Bueno, amados míos, que Dios bendiga su palabra. Esperemos que esto sea de gran bendición para todos ustedes. Gracias sean dadas a Dios. Si tienen alguna pregunta, nuestros hermanos por internet, si tienen un testimonio, usen el chat para que podamos oír una pregunta que ustedes tengan. Bueno, mientras tanto, demos gracias a nuestro Dios. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, quiero darte las gracias, mi Dios, por este mensaje. ¿Cuánto te ruego, Padre Dios, que estas palabras no mías, palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, traigan un remanso de paz en las vidas agitadas de muchas gentes que están pensando en el divorcio, están pensando en la separación de aquellos hijos e hijas que están pensando en fugarse del hogar y romper el vínculo familiar, de aquellos jóvenes que están presos en la droga, en los amigos malvados. Abre sus ojos, que ellos vean que lo más valioso que tú nos has dado es la familia. La familia que está tan atacada y asolada por Satán, porque Satán sabe el ministerio de la importancia de la familia, de la unión familiar. Ayúdanos, Señor. Mis palabras no son nada si tú no soplas tu aliento de vida y vivificas estas palabras en el corazón de cada uno de mis hermanos que tuvieron el privilegio de escuchar este estudio o este sermón, o como lo traten. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a ser como tú, Padre. Y ayúdanos para que ante cualquier situación o circunstancia, por dolorosa que ésta sea, ayúdanos a levantar nuestras manos. Ayúdanos a levantar nuestras manos. No importa que en ocasiones nos sentimos sin fuerzas, que siempre levantemos nuestras manos. Como dice ese canto, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque viva decepcionado de todas las demás gentes. Aún así, levanto mis manos. Gracias, Dios. Ahora te ruego que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que no solamente vieron este sermón en vivo o a través del internet, sino también en la vida de aquellos, en la vida de aquellos, mi Dios, que lo vean en diferido, que tu palabra siga produciendo gran bendición para ellos. Te lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Muchas gracias. Ahora te rogamos, mi Dios, y te suplicamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y Bendito Espíritu sea con todos y cada uno de mis amados hermanos, ahora y siempre, hasta el día glorioso que tú vengas en el rapto por tu iglesia. Gracias, Jesús. Te estamos esperando. Amén. Dios me los bendiga mucho, mis amados hermanos. Un abrazo en este inicio de semana. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga.